de Letras Santa Cruz en Montepec, en una de las puntas del cerro. Cuenta con una carretera que llega cerca de ella. Se encuentra en buenas condiciones. La cueva es un lugar maravilloso, es muy grande, es profunda, con figuras muy bonitas formadas por la naturaleza. Es un lugar muy, muy oscuro y cuenta con unas escaleras construidas de madera, las cuales llegan hasta lo más profundo de la cueva. En lo más profundo de la cueva hay una poza de agua y gotea diario como de arriba de las piedras, como si estuviera lloviendo. También cuenta con una piedra que dice que si la abraza y que si el brazo llega a abrazar, que dice la gente que esos lobos se van a morir, pero si no llega a su mano así a abrazar la piedra, pues entonces ya que todavía tienen la vida. También hay una cueva pequeña donde según solo pueden entrar las personas que tienen suerte, y que si no tienen suerte entonces se quedan atorados, no pueden pasar. Las piedras que se encuentran ahí son muy hermosas, pues brillan como diamantes. Este es un lugar turístico el cual se encuentra allá y que todos están invitados y que pueden ir con ellos. En mi comunidad de Santo Domingo, Teojomulco, es muy habitada y muy bonita, ya que posee grandes ríos caudalosos con gran variedad de flora y fauna, como también aquí se da la siembra de maíz, frijol, calabaza, plátano y café. Al pasar un lugar llamado La Minita, se ve la hermosura de los cafetales cargados de café y platanares con sus hojas verdes y cargado de frondosos plátanos. También aquí hay diferentes tipos de animales como son el armadillo, la iguana, la comadreja, los pericos, las ardillas, entre otros. Aquí en mi comunidad acostumbran que en la noche salen a campear animales y los hacen en ricos moles. La iguana es un animalito también muy hermoso. Los pericos se ven por las mañanas en los terrenos de milpa, gritando y peleando para comer elotes. Sus cantos alegran a la naturaleza y a las ardillas brincando de rama en rama. Aquí en mi comunidad acostumbran una tradición muy bonita, que viene de generación en generación. Es la famosa fiesta del 4 de agosto, ya que es el día que se celebra al patrón de Santo Domingo. La fiesta empieza desde el 12 de agosto con la calenta, ya que esta se realiza por la noche. Dan un recorrido por todo el pueblo con faroles y los monos de la calenta. Al día siguiente es el convite de las mujeres. Se ponen una falda floreada y blusa bordada con sus canastas adornadas. Dan un recorrido por todo el pueblo. Al día siguiente se celebra una misa al patrón Santo Domingo. Por lo general vienen personas de diferentes lugares y en la tarde se realiza un gran jaripeo ranchero con jinetes de la región y al mejor montador les regalan una banda. Y en la noche, grandioso baile. Los demás días, hasta llegar al día 7 de agosto, es puro jaripeo y baile. Otra tradición es la bailada de los viejitos. Es una que viene de generación en generación. Esta se realiza que las personas mayores visten de viejitos y echan sus mejores versos, y algunos jóvenes se visten de niñas y diablos. Van de casa en casa bailando o quien los invite, y al terminar su bailada, una niña y un diablo se casan y los viejitos echan sus versos. En las colinas de las montañas oigo cantar a los bellos pájaros. El viento sopla sobre mí y me golpea suave una suave brisa encantadora. El cantar a las aves es la alegría de los corazones. Cada mañana la alegría está en cada momento inspirante de cada ser vivo. Los árboles hermosos, el viento son la alegría de nuestra respiración, al igual que nosotros a ellos. En primavera todo el mundo se encuentra feliz, las tiernas hojas caen de cada árbol y el viento se las lleva suavemente. Es una descripción sobre el mar. Lo que mis hijos pueden observar ni siquiera es fácil de describir. La belleza natural se considera un tesoro para la humanidad. El mar, por ejemplo, representa sentimientos como amor, cariño, ternura, etc. Sus aguas son cristalinas, azuladas
que combina con el cielo, que está lleno de nubes y un sol brillante que acompaña el día tan bonito y caluroso. Podemos encontrar piedras muy grandes, al igual que piedras pequeñas, con forma y poco color diferente. La arena está caliente debido al fuerte sol. Hay también palmeras que acompañan a los sentimientos encontrados, debido a su forma y colores. Existen por igual pequeños árboles secos, pero que le dan buena vista al campo. Es un poema sobre que se llama el atardecer en la montaña. Dice, cada día por la tarde, al ocultarse el sol entre las montañas, se ve a los lejos reflejado entre los árboles de encino, bote y ancho, un hermoso crepúsculo que adorna todo el pueblo, que alegra incluso los peces de los arroyos y animales del campo, que parece ser una luz al final del camino, que nos conduce por las tardes e ilumina nuestra vida. Ese es el atardecer de Tlalocotepec. El paisaje. Todos los días vemos a nuestro alrededor un paisaje que conocemos muy bien, porque es el lugar donde vivimos y convivimos. Pero cuando viajamos o miramos un libro y vemos fotografías, nos damos cuenta que no todos los lugares se parecen al paisaje que vemos todos los días. En nuestro territorio nacional podemos encontrar una gran variedad de paisajes. Por ejemplo, el paisaje de los mares, que es muy hermoso, el paisaje urbano, que es el resultado de la acción humana, que es el resultado de la acción de los seres humanos sobre la naturaleza, entre otros. Amanecer. Se oía el sonido de una rama, al mismo tiempo surgía el sonido de una rana en coro con un grillo. La luz del sol abrazando las montañas y acariciando a los seres con su calor. La hermosura de un amanecer de un nuevo día acariciando al mundo entero. Como diamantes, los rocíos deslizándose sobre las hojas de las plantas, brillando y reflejando la luz del amanecer. Los rayos encerrando al frío en la oscuridad y las personas salen con la ternura de la luz del amanecer. El día lunes 20 de diciembre de 2010, el ingeniero Jaime Olaza Aquino nos dio un taller de cómo cultivar los hongos en Pleurotus osteatus. Existen más de 10.000 especies, el 10% es comestible. Los hongos contienen más proteínas que la leche, el huevo y la carne. Los hongos tienen de 19-25% en base de su peso seco, comparado con el 23.8% en el pollo, 19.4% en carne de res y el 25.2% en leche. También nos explicó que para el cultivo de hongos se requiere de las siguientes áreas. Área del almacenamiento de sustratos o insumos. Se depositan los materiales o sustratos a utilizar, los cuales pueden ser pajas con bajos contenidos de resinas o papel o materiales. Se requiere bidón, agua y leña. Se requiere una mesa desinfectada, un área con poca ventilación. El área de incubación tiene que ser un cuarto oscuro con barcates. Se requiere de una fuente de energía. Área de producción. Tiene que tenerse iluminación indirecta. Debe mantenerse una humedad de 80%. Esta área debe contar con una estructura donde se pueda colocar bolsas. Pasteurización. En quemadores de gas domésticos o leña a una temperatura de 2 a 3 horas a 75 grados centígrados, de 5 a 8 horas a 70 grados centígrados y 1 hora a 93 grados centígrados. En una mesa desinfectada con alcohol se vacían el sustrato estéril y se deja enfriar para proceder a la siembra. En siembra, el micelio es el que dará origen al hongo Z. En mezclar el micelio con el sustrato pueden usarse bolsas de polietileno transparentes de 70% por 90 centímetros, pero para exportaciones pequeñas 40 por 60 centímetros. El micelio viene crecido sobre granos de cereal. La cantidad de semilla se calcula según el peso según el peso húmedo del sustrato. Se recomienda usar una cantidad de semilla que va del 3.5 al 3%. El contenido de la humedad de la paja debe estar húmeda, tomando un puño y apretándola. Si caen gotas, la paja tiene exceso de aguas, tiene que esperar que escurra. La temperatura, 24 grados a 25 grados. Si se siembra con paja fría, tarda el crecimiento. Factores de incubación. A los 30 grados centígrados, el ritmo de crecimiento se vuelve lento o se puede morir. A los 40 grados, sufren contaminación. Cosecha. A los 25
25 a los 30 días con los ojos cerca están perfectamente dan un aspecto de oreja. La primera se realiza a partir del día 25, la segunda del 15 a 20 días del primer corte y la tercera cosecha a los 20 días de la cosecha debe ser realizada en el momento preciso. Es muy importante la producción de hongo Z en, bueno, para mí, en mi comunidad, porque casi no es muy reconocido. También porque es muy fácil de producirse y cosecharlo, aparte de que no se necesita mucho dinero para cosecharlo. Los hongos aportan cantidades de proteína. Compramos maíz, frijol, chile, tomate, etc., sabiendo que nosotros mismos lo podemos cultivar. Se dice que mi comunidad solo se puede cultivar lo típico como es el maíz, frijol, entre otras cosas. Pero yo digo que es por falta de conocimiento. El cultivo de los hongos setas es muy poco conocido en mi comunidad, pero si se cultivaran, serían de mucha utilidad. Por una parte, en nuestra alimentación, ya que es natural y es un alimento que nos proporciona vitaminas. Por otra parte, el cultivo de hongos setas nos serviría como una actividad para recibir ingresos económicos, ya que por lo que se divide, por un kilogramo de semilla que se compre, se obtiene 4 kilogramos de producto. De esta manera, se estaría evitando que compráramos en las tiendas productos que no necesitamos. Como solte con que soy, a ti te estoy dedicando. Esta bonita chilena, para ti la estoy cantando. Sola de Vega, te llevo en el corazón, te dedico mi chilena, música de mi región. Sola de Vega, te llevo en el corazón.